Entonces emigramos a Baeza a la edad de... Wilson Gutiérrez Marín nace en Méndez, provincia de Morona, Santiago, en octubre de 1996. A los 9 años emigró con su familia a Baeza, provincia de Napo, donde terminó sus estudios primarios en la Escuela Fermín Inca de esta ciudad y los secundarios en el Colegio Juan Bautista Montini de San Francisco de Borja. Hasta eso ya me gustaba bastante lo que es la literatura, el escribir esencialmente y también leer, leía mucho. Mi papá tenía una vasta biblioteca, que ahora lo heredé yo, donde me encantaba coger los libros y leer los clásicos, los libros de aventuras, por ejemplo, de Julio Verne, los libros de ficción, todo eso. Su vocación literaria lo llevó a estudiar literatura y castellano en la Universidad Técnica de Ambato y para ampliar sus conocimientos también estudió investigación en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuvo un doctorado. Sin embargo, en todo este tiempo, desde los años 90, desde el 92, 93, ya empecé mis investigaciones, principalmente con lo que son testimonios de los antiguos. Es así que, fruto de toda esa recopilación, publiqué un libro en el 2000 que se llama El Funeral. Esta obra circuló en el diario El Heraldo de Ambato. Luego escribió poesía e incursionó en el teatro a finales de los 80 en la Universidad Técnica de Ambato y en la Casa de Montalvo. Y también como coautor de un libro de poesías universitarias y un libro de cuento y poesía que sacamos a la luz con la Casa de Montalvo en el 90. Los trabajos como fruto del taller de literatura de la Casa de Montalvo, Ambato, se publican ahora, selección colectiva de poesías y cuentos. En 1997 gana el concurso Himno al Colegio Juan Bautista Montini, así como también los concursos provinciales de poesía y cuento en 1997 y 1998. En el 2000 publico mi primer libro en la presidencia de Raúl Pérez Torres en la Casa de la Cultura de Quito. Entonces Raúl me dijo, ya, es un libro que vale la pena, él le revisó, entonces publicamos mi primera obra. En el 2002 publicó Baeza, la ciudad de los Quijos. En el 2003 escribe el módulo Lenguaje y Comunicación. Mira, aquí narran un cúmulo de cuentos, anécdotas y leyendas de la provincia de Napo. Por ejemplo, el gringo de los guacamayos. Todos sabemos algo sobre esa leyenda, pero tuve la oportunidad de entrevistarle directamente a la persona que conversó con el gringo de los guacamayos, a la persona que negociaba con el gringo de los guacamayos. Y esta es una parte del contenido del libro Ni rastros del olvido, publicado en 2008, que relata historias reales tomadas de la memoria colectiva de los pueblos del Alto Napo. Ahora presenta su segunda edición de la obra, que bien podría estar en sus manos para que conozca una parte de la historia del Alto Napo, narrada desde la óptica de sus protagonistas, el pueblo. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV.